pese a la situación internacional con la crisis de los contenedores, que es lo que más está afectando al sector debido a los altos precios de las tarifas que está ofreciendo en la actualidad la naviera. El comportamiento de las exportaciones han tenido buenos resultados, con más de 8.000 toneladas de residuos mensuales, afirma especialista en temas de reciclaje. Los residuos que más se exportan, la chatarra, el plástico, el papel, el cartón. Los principales destinos, Asia, aunque con esta crisis de contenedores que ha habido y el alto precio de los fletes, está siendo Centroamérica, principalmente Guatemala, es el destino de exportación. Los precios internacionales están muy fluctuantes y todo se basa en cuanto a la oferta y la demanda. Nicaragua es tomador de precios por los volúmenes que se generan como país, pues no tenemos incidencia en una bolsa internacional. Y bueno, en lenguaje muy popular, esto aquí está de que, digamos, no nos interesa mucho si baja o si sube, porque la gente ya tiene como su margen definido. Por ejemplo, no importa si la chatarra llega a $300, siempre la gente sabe que se va a ganar su Córdoba por libra o su 50 centavos. Y no importa si baja a 100, porque también igual ya tienen como su margen de ganancia definido. Donde sí afecta es en la captación. Tercero destacó la importancia del reciclaje como una fuente de empleo. Ahora hay mucha más gente dedicándose al reciclaje. Y de una u otra manera, aunque lo que se genera es más empleo informal, pues la gente está viendo en el reciclaje una alternativa para llevar ingresos a su casa y de una u otra manera poder ayudarse. Esto se debe también a las múltiples campañas que a lo largo de los años las diferentes empresas establecidas en el país y que hemos estado promoviendo la responsabilidad social ambiental de las empresas en cuanto al buen manejo del reciclaje se viene dando y las personas pues ya van conociendo que aparte de ayudar al medio ambiente están contribuyendo a llevar ingresos a su casa. Pues por lo que no hay muchas restricciones y muchas barreras como para que la gente pueda entrar al negocio. Sí hay muchas personas que a raíz del desempleo o que algunos sectores que han sido más afectados sí han encontrado en el reciclaje una alternativa para su sustento. Noticias 12, Darlene Téllez.